Buenas tardes amigos y amigas. Ya hemos acabado la ruta romántica alemana que nos propusimos hacer y ahora estamos eh, intentando, intentando hacer la ruta de los cuentos de los hermanos Grimm. Eh, vamos a hacer una recopilación de los pueblos que hemos ido viendo y comentando un poco de cada uno de ellos. El primer pueblo que, que vimos de la ruta romántica fue Lamberts and Lich, porque es el segundo realmente, el primero es Fusen con el castillo de Luis II de Baviera, el, el rey loco, pero ya lo conocíamos, entonces eh, empezamos desde este pueblo. Habéis visto que en la introducción del vídeo hemos puesto el nombre del pueblo y las, las coordenadas del, del área. Bueno, y ahora vamos a, voy a, vamos, vamos, voy a pasar a poner unas fotos de, del pueblo para recordarlas. Bueno, pues unas pequeñas imágenes del siguiente pueblo que vimos, Donanworth. Eh, aquí llegamos por la tarde y fuimos a ver el pueblo después, después de comer. Era un pueblo relativamente pequeño. Lo más curioso de, de este pueblo es que el ayuntamiento tenía en la fachada un montón de campanas. Bueno, pues vale, pues estarán ahí por algo. Y luego había una, una calle justo que estaba enfrente de la fachada del, del ayuntamiento que era totalmente comercial. O sea, una calle con estas típicas casas en de colores vivos y bueno, más de lo mismo. Lo que sí es cierto es que nos fuimos a un, a un pub, estuvimos tomándonos unas cervezas, y cosa curiosa eh, se llamaba Buena Vista que es el barrio donde vivimos nosotros. Se lo dijimos a, a la camarera, la propietaria probablemente, y bueno, pues ahí estuvimos charlando charlando un poco. Y luego le sacamos una, o le saqué, una foto a un, a un cartel que ponía que la vida pasa entre la cerveza y el, y el café, creo recordar que era. Y sí que es cierto. Se va pasando como un suspiro y como, como no aprovechemos, pues la verdad es que al final nos dejamos un montón de cosas en el tintero. Bueno, pues ahora Nordinglen. Quizá Nordinglen, uno de los pueblos más espectaculares por su historia y por su belleza. Eh, Nordinglen está construido en un cráter. Parece ser que hace miles de años un meteorito eh, golpeó esa parte de la Tierra. Y dejó pues un, un cráter totalmente redondo. Bueno, pues después ahí eh, lo que es en, en el cráter se construyó el pueblo. Y las murallas se construyeron justo pues el borde del cráter. Todo lo que, lo que circunda la, la ciudad. Eh, las murallas eh, tienen varios puntos por donde se puede subir. Se pueden recorrer en toda su, su longitud. Y bueno, vas viendo el pueblo desde otra perspectiva, pero la verdad que es un pueblo que no nos dejó indiferentes. Bueno, hoy, eh, hoy no. Esta, este pueblo que visitamos el 16 de septiembre, Dinkelbuch, eh, para nosotros representa algo importante. Eh, no ya el pueblo en sí, sino la fecha. La fecha porque es en nuestro aniversario de, de boda. Eh, 39 años, que se dice pronto. Eh, pero muy bien, ¿eh? Muy bien. La verdad es que han sido 39 años y esperamos otros 39 que sean poco más o menos iguales a este. Eh, estoy mirando la cara de mi mujer y no parece que esté muy de acuerdo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? nunca todo no puede salir a pedir de boca pues nada os voy a dejar unas unos pequeños recuerdos de este, de este pueblo Bueno, pues este es ya nuestro penúltimo pueblo de, de la ruta romántica. Eh, eh, Feuchtwagen o algo de eso. Eh, es, es complicadísimo para mí eh, pronunciar estos, estos pueblos, eh, los nombres de estos pueblos. Eh, lo hago lo mejor que puedo. Eh, nada, eh, fue un pueblo que no tenía eh, como demasiado que ver. Y. Enseguida, era muy pequeñito, enseguida lo vimos, estuvimos dando una vueltecita, lo que sí recordamos es que a la iglesia no pudimos entrar, bueno, pues porque había una boda, y entonces, nada, ahí estaba la historia. Pues nada, vamos a ir ya a por el último de todos. Bueno, he dicho que era el penúltimo de los pueblos, pero no, tengo yo muchas ganas de, de acabar y no es así. Todavía quedan, todavía quedan. Este otro, que, que hemos visto, habéis visto ahora unas pequeñas imágenes para recordar, es en Rotenburg ob der Tauber, que significa fortaleza roja sobre el Tauber. Tauber es el, el río. Y para mí, junto con Wedburg, eh, son las verdaderas joyas de la corona. Eh, es un pueblo totalmente precioso. Bueno, ¿qué os voy a contar? Eh, si habéis visto el vídeo, pues eh, sobran las palabras. Eh, sí que es cierto que, eh, lo, bueno, como anécdota, había una tienda de, na de Navidad, eh, hemos encontrado alguna que otra en algún otro pueblo. Pero esta era verdaderamente inmensa, inmensa. Y bueno, pues entramos ahí y como vimos que había muchos cacharritos y había alguna especie de poblado que se movía todo, pues nada, yo me puse a grabar ahí sin el más mínimo consentimiento hasta que Ana llega y me dice: Oye, oye, que no se puede grabar ni tomar fotos. Digo, le tarde, hemos llegado, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya lo que había grabado no lo iba a borrar. Pero sí que es cierto que, que la tienda era, ya os digo, inmensa. Había cosas maravillosas. Bueno, vaya por delante de que yo sigo un enamorado de las fiestas de Navidad y lo de adornar la casa y estas cosas a mí personalmente me encanta. Y meterme en una tienda de estas, bueno, pues es estar en, en mi salsa, en mi salsa. Venga, vamos a por el siguiente. Bueno, este pueblo Bad Mergentheim era un pueblo, digamos que distinto a los demás. Eh, faltaban estas casas tan tan típicas de eh, mucho maderamen y pinturas eh, estrambóticas o digamos de, de colores estrambóticos chillones, ¿no? Este era un pueblo fuera aparte. Entonces pues los pusimos a verlo porque sentíamos que, que realmente era diferente. Lo que sí recuerdo bien de, de, este, de este pueblo es el palacio que tiene, que, que bueno, es inmenso, no se puede ver por dentro, o por lo menos nosotros no, no vimos posibilidades de, de hacerlo, y la oficina de turismo, que como habéis visto en estas imágenes que he puesto aquí, eh, tenía eh, un banco de verdad que curioso, curioso, curioso. Bueno, pues venga, vamos a... <coughs> Perdonar. Bueno, pues aquí ya el todo por el todo. Quiero decir que Whitburn es una ciudad impresionante. Impresionante. No tiene nada que ver con estos pueblecitos de cuento, de hadas, de. Bueno, pues de siempre un poco lo mismo. Whitburn es una ciudad es moderna, sin dejar de de tener eh, su encanto antiguo y, y sus cosas tan antiguas. Eh, ha sabido incorporar bien los tranvías por el centro de la ciudad. Y una de las cosas que, que más me ha llamado la atención de, de esta ciudad, eh, primero el puente este que, que cruza el río, la, el área de autocaravanas está justamente en la ribera del río, eh, continúas dirección al puente, hay que cruzarlo, y este puente eh, en la Segunda Guerra Mundial se destruyó totalmente y luego lo volvieron a reconstruir exactamente igual que estaba. Y hay una cosa curiosa, eh, en uno de los extremos del puente, que es peatonal, eh, se me había olvidado decirlo, en uno de los extremos del puente hay un bar que vende vino, vino de, de la zona, eh, cogido allí. Y creo que es la primera ciudad que yo he visto que beben más vino que cerveza. Así de claro, ¿eh? O sea, no sabéis la cantidad de gente que había allí bebiendo vino, o sea, la leche. Nosotros también, claro, por supuesto, aparte de vino tienen sidra, pero bueno, que pedimos unas copas de vino, no, no son demasiado caro. Lo único que te cobran es el, el la copa de cristal para que luego la devuelvas, eh, te dan una ficha por copa y luego la devuelves y, y ya está. Otra de las cosas es, es una estatua un, un, un poco peculiar y con un elemento, con, con una postura un poco grotesca, pero bueno, no pasa de ser una anécdota más. Y luego la residencia. La residencia es la leche. O sea, quiero decir, es un edificio de la residencia de los obispos, que en la Segunda Guerra Mundial se destruyó por completo por completo un americano un soldado un soldado militar americano eh, pues eh, tuvo la, la idea de recuperar de recuperar la, la residencia y entonces lo que hizo fue perdonad y entonces lo que hizo eh, fue hacer un, un grupo de mecenas y al final pues acabaron acabaron reconstruyéndola es interesante decir que por ejemplo los suelos de madera pues hicieron tal cual estaban antes y, y con la misma técnica una de las salas que es la sala de los espejos eh, bueno está quedó totalmente destruida ¿eh? Eh, al final de la visita siempre hay unas salas con las fotografías de cómo quedó, cómo quedó la residencia. Para que os hagáis una idea, no está lamentable. Entonces, pero aquí recuperaron trozos de vidrio y volvieron con fotografías que tenían anteriores, volvieron a reconstruir esta, esta sala exactamente con, el, con vidrios de la misma calidad de los que había en, originales. O sea, un, un, un trabajo, pues yo qué sé, eh, no quiero ofender a nadie, pero de chinos me imagino que sería, porque imaginaos todo eso, ¿no?, cómo se hizo. Pero de verdad, son, son las cosas más, más curiosas que, que más nos han impactado de esta ciudad. Y bueno, pues nada más, aquí se acaba la ruta romántica, solo deciros que ha sido una ruta muy cómoda, que no hemos tenido problemas de aparcamiento en ninguna parte, todas las áreas estaban... Vamos, tenían plazas más que suficientes, eh, tienen todos los servicios, pero cuidado, todos los servicios que se pagan. ¿eh? Quiero decir, para que os hagáis una idea, se paga hasta para vaciar el váter químico. Hay ahí un poste con una cosilla y entonces tú llegas y echas una moneda y puedes ya vaciar el, el químico, coger agua y limpiarlo, etcétera, etcétera. O sea, que eso que lo tengáis claro. Y luego, otra cosa igual, todo se paga con dinero. O sea, quiero decir, no admiten tarjetas, salvo en restaurantes y cosas así, que ya la, no sé, la factura sube un poco, pues vale, o en grandes superficies. Pero como regla general, los, las áreas, los bares, se si toma un par de cerveza lo que sea, cash, monedas, o sea, dinero, contante y sonante, nada de tarjetas. En un sitio que era italiano preguntamos qué por qué, el por qué de esto, y decían que bueno, pues muy sencillo, que como cobran un tanto por ciento el banco por utilizar la tarjeta, pues que ellos pasaban de pagar de pagar eso. Y cargárselo al, al consumidor, pues tampoco lo veían razonable. A mí me parece bien. Pero ya os digo, por lo demás, nada. Distinto es la ruta de los de los cuentos de los hermanos Grimm, que bueno, pues por lo que quiera que sea, la empezamos con, con el pie izquierdo. De todas las formas, ya, ya os iremos contando cómo se va solucionando esta, esta segunda parte de nuestro viaje. Pues nada, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos viendo nuestros vídeos y bueno, suscribiros si queréis seguir siguiéndonos en esta aventura. Y le dais a like si os ha gustado, y si no, pues también lo podéis hacer, que no pasa absolutamente nada. Admitimos todo tipo de críticas. Hasta la próxima, amigos.